de la mañana 38 minutos seguimos en el canal de la ciudad nos quedamos y ¿sí? recuerden hasta el mediodía un poquito más allá cuando llegue en el 1230 y nos traiga las noticias más importantes del planeta y de la argentina pero ahora nos vamos a poner a hablar de RCP han escuchado y han visto notas pero siempre es fundamental saber de qué se trata Cómo se puede practicar y la importancia que tiene no para acá, a nivel mundial. Carlos Leizamón nos visita, que es instructor de RCP ya que recibimos eh, con un aplauso. De... Gracias. Da la vuelta. Muchas gracias. ¿No? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo Muchas bien? gracias. Gracias bien. por abrirnos la puerta del canal. Por, por favor. El programa. Eh, a ver, vamos a esto. Cantid hay como una cantidad de veces que se sepa de la gente que asiste haciendo RCP. Lo que se sabe es que claramente eh, la enfermedad cardiovascular, te, te doy un pasito atrás sí, claro. para, para dar el contexto a tu, a tu pregunta. Lo que se sabe es que la enfermedad cardiovascular, el ataque cardíaco y la muerte súbita, vos como periodista deportivo saben claramente sí. un poco de qué se trata la muerte súbita, eh, es la, eh, epidemiológicamente, estadísticamente, es la primera causa de muerte en el mundo. O el paro cardíaco. Eh, obviamente en la etapa y en la fase prehospitalaria, mm. obviamente, es lo primero que nos está matando a todos Mirá. en el mundo. Es una cuestión realmente de salud pública importante. ¿Y vino creciendo ese número? Lamentablemente, eh, pese a todos los esfuerzos, en Argentina más o menos hay 40.000 personas que se mueren al año por estas causas. Okay. Entonces, a partir de ahí, eh, lo que se propone y que proponemos nosotros desde la Fundación Vital, mm. que en este caso es el que lo represento, que es la parte académica, digamos, de, la, de Vital, la empresa de emergencias de ambulancias prehospitalarias, es brindar las capacitaciones, por eso agradecemos nuevamente... Por favor. Que nos hayan abierto las puertas para que, explicar a la gente que no es un problema solamente del sistema sanitario saber las maniobras, porque el que va a reconocer el paro, el que tiene que pedir ayuda y que debe iniciar las maniobras de compresiones torácicas para que esta persona... Que hizo una muerte súbita tenga más probabilidades de poder sobrevivir a esta situación, a este evento catastrófico, es la gente. Somos todos los que estamos aquí presentes. Esa es la idea: es que todos seamos parte de la solución o del intento de solución claro, o sea, frente a esta problemática. Algún papel podemos cumplir. De ¿Algún deberíamos, yo te diría que deberíamos okay, bueno, cumplir. Pero, sí, pero ponerle que cual, algún papel podés tal cumplir. Tal vez no seas el de la maniobra. Pero sí se hace el que llama. Exactamente. Y eso hablamos de los roles que ahora cuando lo explique. Dale, genial, se más claro. Bien, muy bien. Entonces ya tenemos ese número en principio. ¿Por qué es importante el RCP? Bien, tenemos la primera causa sí. de muerte es el paro Ar respiratorio, Ar respiratorio cardio cardiovascular. Respiratorio. Sí. Sí, exactamente. Y pasa obviamente súbitamente, de la claro. nada. No estamos hablando de las personas que están internadas dentro de un sistema de salud. No. Está el jugador Eriksen, ¿recordás? Claro, a ver, ¿grupo de riesgo hay? A partir de los 40. Para años... yo, tipo, avisar, no sé, si sí. llevo una cadenita que diga, me hacen descuento en coto, y significa que ya estoy grande, que. O decir. algo, decir, che, mirá, ¿Eh? ¿sabes qué? Si me pasa tal cosa y me vas a hacer el RCP, cuidado que. Tengo que decirte una mala noticia si y yo me incluyo. Nosotros estamos en la edad justita. No. Y bueno, ¿A ¿quién a me trajeron? No, no quiero hacer nota que a partir, me de, a partir ¿A quién de los a partir de los a partir de los 40 años aproximadamente. No, ah, yo tengo 39. Sí. La verdad que estoy genial, entonces. La información de Google salió mal entonces. <laughs> bueno, claro, pero sí, a partir de los 40 a partir años a los 40 ya es donde se da la mayor cantidad de muertes por, estas, por esta causa. ¡Mirá! Y son personas jóvenes. vivas, claro, obviamente que por eso es necesario concientizar. Por eso es necesario que las personas conozcan de vuelta estos tres pasos. Reconocer el paro, pedir ayuda como vos dijiste y comenzar con las maniobras de reanimación. Bien, eh, vamos a la circunstancia, Bien. ¿no? porque primero hay una cuestión de uno no está preparado, no es paramédico o fuerza de seguridad en donde el protocolo se le dispara y se le activa. Yo ¿También? vengo caminando por la calle y de golpe te me subitas... Que ah. me caes. <laughs> bueno, y, me bueno, está bien, me subito yo. Okay. Bien, vamos. Llego, no, vengo caminando. Me vos sos profesional. Ah. Pero viene, viene Santi. Y de golpe yo, pumba, subito. Bien. Y caigo. Bien. Y lo primero que te agarrás... te agarra un pánico brutal. Sí, tal cual. Decís, mirá, ahí sí, yo lo vi en la tele a Carlos, pero. Tal cual. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere prestar ayuda, en caso de un colapso súbito, y también fuera del colapso súbito, cuando uno quiere prestar ayuda a una persona, es lo que nosotros llamamos en la jerga la evaluación del lugar. Okay. ¿Por qué? Porque si yo ingreso y quiero ayudarte a vos, y vos estabas trabajando con, por ejemplo, con un, un sistema energizado, con un cable, las ganas mías van a hacer que yo me convierta en la segunda víctima. Claro. Entonces no cierra la ecuación de ayuda. Perfecto. Una vez eso, muestro entonces qué habría que hacer. Claro, incluso preguntar alguien sabe hacer RCP eso es okay. otra de la parte digo por supuesto decir no no sabes pero ahí eso me das pie para decir cuanto claro. mayor cantidad de la comunidad de las personas en la comunidad vamos va, claro. va a haber claro. mayor cantidad de personas es un que, paso que se claro bien fantástico y entonces tenemos a una persona que súbitamente colapsó bien lo primero que hacemos es ver el lugar la seguridad la evaluación de la seguridad para que yo pueda ayudarlo realmente okay. bien advertimos que no hay no mayor hay. riesgo. Perfecto. No hay cable, no hay charco, no. no... Sí, sí, sí. El tránsito en la calle. No, hay el tránsito, alguien se encargó de pararlo, Exactamente. no sé qué pasa, estamos acá. Perfecto. Bien. Ahora tengo que ver si esta persona está inconsciente. Bien. ¿Y qué significa estar inconsciente para la gente? Es entender que nuestro corazón, que es el bombeador de sangre, se paró. Y si se detuvo, dejó de enviar sangre al cerebro. Y si ese cerebro no recibe sangre, el cerebro de todos nosotros, claro. se desconecta, Perfecto. por decirlo de alguna manera. Entonces, y eso es lo que yo tengo que verificar. Si estoy inconsciente. Si primero sí. Resista, pues, si no, le voy a hacer apretar el pecho a cualquier persona tirada en el piso. Okay. No sea se claro. lo Bien. prudente, ¿verdad? Bien. 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 Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar y lo voy a estimular, hablándole, señor, señora. Y además de el y apretar, global, ¿qué, y ¿qué, ¿Qué hay acá en acá esta hay, parte? Hay un punto doloroso, molesto, ¿sí? ¿Qué sí? Hay no un puede... reflejo. Exactamente. Bien, ahora, si hubiera un reflejo, pero no me habla, pero hay un reflejo. ¿Está consciente? No está consciente, pero no está muerto. Ok, bien. Ok. Perfect. ¿Necesita la ambulancia? Sí. Ok. ¿Sí? Entonces, si le duele... Es porque su cerebro todavía tiene bien. capacidad de captar algún estímulo. Genial. Veámoslo de esa manera. Bien, ¿sí? bien. Entonces, persona que está inconsciente, si no llamaron, porque evidentemente todavía no llamamos a nadie, es lo que vos decías. Llamar a alguien. Definitivamente. No es pedir a alguien, alguien al médico, a la ambulancia. A no, es Definitivamente y taxativamente señalar, a, señalar alguien a alguien. Para pedir a que pida Perfecto. ayuda. ¿Cómo sigo yo, el rescatador, digamos? Sí. Bien, ver si esta persona que ya está inconsciente, ahora a ver si respira. Ok. Porque puede ser que esté inconsciente, pero respirando. Claro. Si está inconsciente y respirando, lo voy a colocar de costado, de costadito. Independientemente de si al lado derecho o hacia el lado izquierdo. es para el lado del rescatador. Ok, ¿Sí? bien. Okay. Bien, bien, bien. Pero si yo como verifico esa situación, que si está respirando o no, bueno, voy a ver durante 5 a 10 segundos, ¿sí? observar. Si el tórax se eleva y si la persona respira. Okay. Durante 5 a 10 segundos. Ni menos de 5, pero tampoco más de 10. perderíamos tiempo? Exactamente. no advertí. No en es esos 10 un... segundos sería como un ciclo de respiración. Exactamente. Si o sea, no sería respira un debería, En esos 5 en esos a 10 segundos yo tengo que observar un parámetro de respiración normal. Okay. ¿Por qué? porque a veces en estas situaciones de colapso súbito la persona realiza lo que llama respiraciones agónicas que parecen ronquidos okay. y parecieran que yo me voy, puedo confundir, es decir, está respirando, está queriendo respirar y no inicio las maniobras. Perfecto. Este es el este es el, el gran problema también de poder tratar de transmitir esto a la gente. Claro. ¿Sí? Pero ante la duda hay que iniciar las maniobras. Bien. 5 a 10 segundos, no respira, obviamente está inconsciente. Bien. Debo, si está en la calle, obviamente lo voy a poner siempre boca arriba, pero puede pasar en la casa. Claro. Arriba de un colchón, de un lugar mullido, con lo cual lo debo saca, eh, poner en el piso. Ah, mira, ok. Voy a colocarlo sobre una superficie plana y firme, voy a descubrirle el tórax de manera de comenzar con las compresiones torácicas. Bien. Si entendemos y sabemos que el corazón está en el centro del tórax, no en la mitad izquierda del tórax, como mucha gente cree. Eh, Carlos, te pido por favor no me mates a Papá Noel. Si el corazón está del lado izquierdo. Bueno. Yo, yo ya hice un montón de dibujos con el corazón y es así. Sí, ponele. ¿Querés que, que esté en el lado izquierdo? Está en el izquierdo, pero no está en el lado izquierdo. Está bien, ¿ok? Pero me Entonces. mató. Yo. Yo, yo mire, de hice con el corazón. Sí, yo también, yo también. Hasta que me enseñaste. Bueno, está bien. Ponele que esté en la mitad. Perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos en esta situación tan destresante? De mm, verdad, claro. ¿Sí? Bien, vamos a imaginariamente trazar una línea entre las tetillas, los pezones de la persona, y este hueso... El esternón. El esternón, exactamente. En esta cruz imaginaria vamos a colocar, ¿qué cosa? El talón de la mano. Perfecto. No voy a apoyarme así, no voy a hacer así, no le voy a pegar una piña como muchos años atrás se hacía, ¿sí? se llama puño-percusión eso sino que voy a poner, colocar sobre el esternón el talón de mi mano. La otra mano va por arriba, no hace nada, simplemente se une, trago los codos y me inclino. ¿Por qué me tengo que inclinar de manera que los brazos estén bien perpendicular? Uh -huh. Porque la fuerza que hace, que voy a hacer para deprimir ese tórax, no es los músculos de los brazos, sino es el peso de mi cuerpo. Okay. Y ahí empiezo a comprimir y descomprimir el tórax. Como esto es un maniquí de entrenamiento, escucharemos ese clac. Claro, pero a ver, no, lo una persona, en la, no lo esperes no lo... En la gente. Podría hacerlo, pero eso es otro tema. Okay. ok. Hasta acá. Y ahí, ¿qué hacemos? Si ustedes se imaginan, estamos reemplazando la función mecánica de bombeo del corazón para que el cerebro... Sufra la menor falta de oxígeno posible. Efecto. Hasta que llegue la ambulancia, ¿no? Claro. Es una, es, un, es una sucesión de, como vos decías hoy, de roles y de eslabones importantes. Y de saber, eh, si yo llegué y me estoy cansando. Bien. Me estoy cansando, me estoy, no sé, va dos minutos, no sé, uno que no está. ¿Que no está entrenado? Y el entrenado debería vale. cambiar cada dos minutos también. Bueno, entonces, pero por eso, ¿me estoy cansando o advierto que? Sí. ¿Cómo pido ayuda? ¿Le hablo a alguien? Sí, por supuesto, a las personas que puedan ayudar. Y acá volvemos, permitirme ser reiterativo, pero es importante. Cuanto mayor cantidad de personas sí, claro, en una comunidad sepan todos los protocolos y sepan va, va asignar... Haber más, va a haber más personas que se acerquen y vean claro. y reconozcan. Claro, ¿sí? Solamente, a ver, asignar y saber ser asignado, por dice, no, yo sé. Ah, sí. Claro, no no empezará a, claro, no, a querer claro, ser no, el héroe de la situación. No, claro, totalmente de acuerdo. Claro. Carlos, tengo una pregunta, perdón. Sí. <coughs> que se le vea el tórax a, a la persona. Para ver ¿Se puede dónde hacer colocar ¿Con bien. ropa, digo? ¿Cómo? ¿Se puede eh, hacer con ropa? La, la respuesta sería ni. Una cosa es, hoy en invierno, que la campera está acá y el pecho está acá, claro. no voy a lograr a comprimir el tórax. Ahora, okay. si tienes solo una remera, levantásela y hazlo okay. Lo ideal sería hacerlo directamente sobre el tórax. tórax de la persona, para ver bien dónde voy oy, a hacer oy. esas compresiones. No es en cualquier lado del tórax. Bien. ¿Entendió? Bien, sí. entonces, ya tenemos la parte adulto. ¿Qué sí. ocurre si nos toca. Ah, sí, decir, claro, la sí, velocidad, sí. la frecuencia. Ah, la velocidad. Sí, nosotros tenemos la, la leyenda de la canción de los VGs. Es esa. ¡Vamos! Bien, ahí, ¿viste? Bien, ahí. Bien, es esto. Y te quedás, que te colgas, ¿viste? Y metes falsete. Y claro. ¡Ah! Eso es entre 100 y 120 veces Bien. por cada minuto de tiempo que pase. Esa es la frecuencia de las compresiones torácicas en una persona en paro cardiorrespiratorio. Bien. ¿Sí? Genial. ¿Ok? Perfecto. Estamos con ah, el adulto. Sí. Vamos ¿Podemos a ver. ver a... ¿Cómo no? Lo primero que un tenemos. Bebé, va, un bebé bebé, una Bebé. Un... bebé. Menor. ¿Bebé o men menor cuatro años? ¿Voy a tratarlo igual que al bebé? No. Ok. Bien. Eso iba a decir. ¿A qué le llamamos bebé? Para las maniobras de reanimación. Okay. Bien, hasta el año de vida vamos a denominarlo bebé o lactante. Okay. Aproximadamente, no es una cuestión de cumpleaños, ¿verdad? Del año de vida hasta la preadolescencia o pubertad se va a hacer rango pediátrico de niño o niña. Uh -huh. Y de ahí en adelante vamos a tratarlos como si fuera un adulto. Como mujer. si fuese adulto. Bien, ¿sí? perfecto. Entonces. Primero hay que decir que los bebés y los niños llegan a los paros cardiorrespiratorios, estadísticamente hablando, de una forma diferente que la del adulto. No tienen esa enfermedad cardiovascular, uh -huh. sino que llegan por lesiones o por asfixias, por problemas respiratorios. ¿tá? A diferencia de la del adulto, que el problema está en el corazón Bien. o en su sistema vascular. ¿Okay? Bien, entonces. ¿Cómo hacemos que un, para ver si un bebé... Los pasos son iguales? Bien. Solo que tengo que cambiar al menos Hombrito. No, por eso. Okay. Los pasos son iguales. Los lugares van a cambiar. Ah, bien, bien. ¿Sí? Me, mató, me mató la ansiedad. Ayer estábamos hablando de ansiedad. Pero lo estoy superando. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Para, para, para ver si el bebé responde ante un estímulo, vamos a estimularlo en la plantita de los pies. Ok. ¿Sí? En la plantita de los pies. ¿Ok? Si el bebé se mueve y comienza a llorar, va muy bien. bien. Pero si no hace nada de eso, ¿qué necesito? Pedir ayuda, ¿de vuelta? Sin duda. Volver a, a lo que dijimos con el adulto. Los presos digo, el proceso, los pasos son los mismos. Pedir ayuda. En calle, estamos hablando en calle. Y en la casa también, claro. porque en realidad. Necesitas alguien, bueno, no importa, te, te pide ayuda. No, no, no. Bien, ¿Sí? Bien. ¿Ok? Bien. ¿Cómo seguimos después de pedir ayuda? Ya, pedimos, ya vimos que está inconsciente, que necesitamos un servicio de emergencias médicas. Y, al y ahora ver si hecho, A ver si, hecho, si respiraba. A ver si respiraba. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Y entre 5 y 10 segundos, segundos. segundos en los adultos. Bien. Lo mismo para la gente en general, para los bebés. Bien. Para todos los rangos etarios es lo mismo, entre 5 a 10 segundos. La particularidad que tiene el bebé además de ver si está respirando o no efectivamente, que rápidamente cambian de color su piel. Y tienen, cuando tienen trastornos circulatorios y respiratorios, cambian la piel. Ese colorcito, mm. vamos a decir rosadito. Ponele. Del, del bebé. Bien. Entonces ya me da otro, otro indicio de que la cosa no va nada bien. Bien. Bebé inconsciente, pedí ayuda. Me fijo si respira. No respira. Debo iniciar maniobras. Bien. Por supuesto que en caso de que tengamos una superficie alta, lo vamos a hacer en una superficie alta. Siempre. Que no se deprima, lo saco Bien. del cochecito, del cochecito. De donde sea mullido, no. un, un almohadón no. No, no. Firme. Firme. Porque yo tengo que comprimir el corazón de la persona, bebé, niño o adulto, desde afuera contra su columna vertebral. Con lo cual, si es mullido, no, nunca, no voy a lograr el efecto. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que.? La crucecita entre las tetillas. Sí. Acá y el voy esternombo. a, acá voy a tratar, este, el maniquí, en este caso no lo permite, pero voy a palpar las tetillas del bebé. Acá las puedo palpar, o sea, es como más, más exacta, digamos, sí, claro. la línea. Y voy a colocar dos dedos por debajo de este, de este dedo de parámetro, Bien. de línea de parámetro. Le voy a tomar la cabeza de esta manera, sí, al bebé, y voy a empezar a comprimir. Es más, fíjate ese ruido. Acá podemos comprobar que haciendo las compresiones torácicas también indirectamente se produce una entrada y salida de aire. ¿sí? La velocidad. Es la misma, entre 100 y 120 compresiones por minuto Bien. para todas las edades. Lo que va a cambiar acá, ¿qué es? La profundidad de, de las compresiones. Allá no lo dijimos, pero eran entre 5 a 6 centímetros uh -huh. en una persona adulta. Yo acá voy a tener que deprimir aproximadamente unos 4 centímetros. ¿A más? No, 4 centímetros. ¿Otra vez era de 3 a 5? De, no, de 5 a 6. No, de 5 a 6. Es de pero 4... Bueno. O de 4 a 5, de 5 a 6. Ahí vamos, ahí vamos. Porque ¿verdad? tiene que ver buena una Sí, claro, sí, sí. Una sí anatómica, claro. ¿sí? Pero sigue siendo una compresión mal yo. profunda claro. en relación a la sí, estructura sí, sí. corporal de, del bebé, ¿sí? No es que hago esto. Es profundo. Tengo miedo de lastimarlo. No, no, es profundo. De esto se trata. Ahí. Y ahí me quedo, ¿sí? Para bien ser, si querés, vos decime. Para cerrar, los bebés, como dijimos, los problemas son respiratorios, deberíamos agregarles las ventilaciones. Ok. ¿Qué cómo son las ventilaciones? Ah, el, eh, el vocal. Eh, sí, pero. Y a boca, digo. Sí. El, el famoso boca a boca que no se hace más en los adultos. ¿En los adultos, adultos no se hace más? Sí. O sea, no se hace más. En este contexto no se okay. hace más. Si sí, no hace falta, no es prioritario. Sí quizás sería prioritario y tan importante como las compresiones en los bebés. Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hago 30 compresiones con mi boca voy a cubrir la boca y la nariz del bebé, lo que se llama boca boca nariz. Uh -huh. Ahí. No sé si lo pudiste ver. Sí, sí, sí. se levantó. ¿Sí? Se levantó porque es que ¿Por porque yo lo no, insufle metiste... dos veces y sigo, entonces. 30 compresiones, dos ventilaciones. 30 compresiones, dos ventilaciones en los bebés, más que nada, ¿Ok? Pero por X razón, no quiero ventilar porque me da miedo, porque. Es... Lo que sea. Compriman. Comprimir. Lo que hay que hacer es básicamente entonces. Carlos, ¿Sí? ¿dónde se puede uno anotar para tomar cursos? Y, Bien. y no sé si convertirse en instructor, pero al menos refrescar año tras año los conocimientos que uno tenga. En la página se pueden contactar en la página de www.vital.com.ar, vital con doble T. Ok. Y ahí seguramente las van a asesorar este, las personas. Genial. Bueno, ¿Sí? Carlos, mil gracias ¿eh? por favor, por ayudarnos gracias, como siempre para, para entender un poquito más. Muchísimas gracias, Vamos a un corte, corte y cuando regresamos seguimos hablando de selección. Y música, claro, selección, música. Eh, y todo, ¿no? Suelta de palomas, en vivo. Va a ser un quilombo acá. ¿no? Dale, papel picado, ya volvemos, dale.